Oye, pero qué mejor que partir un martes así como Lucho Galde. Porque lo vi a la pasada, lo pincharon. Mire cómo está Lucho Galde desde un día martes. Lucho sí que sabe partir un martes. Esto es martes, señor. ¿Pero eso es médula? Eso quiero que es. Es caldo médula, caldo de pata. ¿No? Oye, muy bueno. Martes de caldo de pata. Así lo vamos a bautizar. Martes de caldo de pata. La dura. La dura. Mira, primero que todo, a usted debería oficiarlo con la sola. Doctora Herrera. Le quiero mandar un saludo. Oh, el niño símbolo de la guata fuerte. Claro. Guata, pero. Oye, Luchito, la sección de Lucho Galde, ¿ah? No, dígame. Auspiciada por Omeprazol y la Asociación Chilena de Seguridad. Este es el primer. Lucho, a ti eso el no te primero de la mañana. ¿Tenís la guata, verdad? ¿Guata? No, todo lo contrario. Me quita el frío. Guata basurero, no lo quería decir, pero se dice así. Y se levanta temprano también. Cuando alguien se levanta a las 4 de la mañana, ya lleva 4 horas. Claro, porque para que se levanta a las 8 son como las 12. ¿Qué situación esperan ustedes? ¿Qué reunión? Ahí está, ese es lo excelente, Lucho. Se me fue. Excelente, el mago. ¡El mago! ¡El mago lo hizo otra vez! Solo los martes pasa esto. Es que los martes vamos a tener siempre un pinchazo del mago así. ¿Eh? Todos los martes sí, vamos condoro. A irnos sorprendiendo con algunas mira, cositas que nos calzan. Martes de condoro. Claro. El programa va a tener un código ahora para ver. Martes de condoro, martes de caldo de pata, martes de Parichef. ¿Cómo está Parichef? Bien, tanto tiempo. Hace tiempo no veníamos para estoy acá. Estoy tranquilo. ¿Se acuerda de Parichef o no? Sí, acá tengo mi Rolex. Mira, tiene su Rolex. Sí. El Parichef. No lo ve que está en la noticia. No, el servicio impuesto interno. Sí, pues, en un ratito más. Impuesto interno no lo ha venido a ver. No, no, estamos tranquilos, sí. Estoy tranquilo. Gracias a Dios, estamos todo el día. Igual que la llave fácil. Estoy tranquilo. Dando la hora. Dando la hora. Oiga, el caldo de pata es el primer plato que sale acá primero. De amanecida, de primera, a las 6 de la mañana, con el caldo de pata partimos. Ya, es el primero. Y este, ¿cómo se hace? Me preguntan. Se ¿qué parte de la pata? Ya, mire. ¿Qué parte de la pata? Partimos, vamos a la carnicería, compramos la pata de vacuno, que es la pierna, la cual viene uno en la piel, los cortes que corresponden. ¿El oso buco también es parte de la pierna? ¿No? Sí, pero no, es caldo de pata. En la pierna, lo tuve colgando en la pierna, eso. ¿El oso buco es como? Se corta, se porciona, se tira a la olla, con sal, ajo y agua. ¿Nada más? Para partir, sí. Y después, ya cuando está listo, ya ablanda, después de 3-4 horas, se ablanda, nos ponemos, se le aplica la sémola. Para que el caldo le dé espesor, porque el caldo está espeso. Sí, de contundencia. Para que le contundencia. ¿Ya? Y después ya al gusto del público en la mesa, el cilantro, el ajicito. Y para adornarlo. Para adornarlo y para el gustito también. Por la cebollita. Y ahora, está a esta hora, no, sin, no ya cebolla. Es que no, no. Nosotros por lo menos lo hacemos sin cebolla, sin verdura. Sin cebolla, solamente un poquito de ajo. Hacemos el caldo pata clásico, que es como la sopita con la presa. La sopita nomás, y a esta hora está saliendo el caldo pata y me contabas que ya estás armando los ajiacos. Tengo armando el ajiaco, la pantruca, lo que es carbonada, cazuela. Porque en la mañana llego, esto lo hago el día anterior. Dejo lo cocino el día anterior, dejo puesto y en la mañana parto, mientras caliento el ajiaco, me pongo con el otro ya a jugar. Me preguntan, Felipe, y una duda que también me la decía mi mamá varias veces. ¿Es pantrutra o pantruca? Eso depende de la zona del país. Las dos están bien hechas. Pantruca. En el norte es pancutra. Pancutra, sí. Mira, ahí está mi mamá, me acuerdo, también me dijo eso. Hasta me acordé. Sí. Y a partir depende de la zona del país, metropolitana, para el sur, pantruca. Las dos está. ¿Santiago el que marca la diferencia? Sí, pues es Santiago. El ombligo de Chile, la mitad. Oye, está bien bueno el caldito de pata. Este es el que más te pide la gente en la Vega acá porque para ellos las 6, 7 de la mañana es hora de almuerzo. Así es. En la primera comida tiene que ser algo contundente porque acá en la Vega es trabajo pesado, trabajo de esfuerzo físico. Claro. En el cual tenéis que comer algo contundente, no con un café y un pan no te basta. No, pues no. Para el tema de carga. El tema de carga, todo. Y aparte cuando hay que entrar noche. Casi como los mobileros también. Sí, para el frío, caliente. ¿Qué me decías, Monse? Que yo creo que debe ser sano. Dentro de todo, mejor comerse eso que cualquier otra cosa que es comida rápida. Eso es, tiene harta proteína. Y la parte que tú te estás comiendo,
no es grasa, ¿no es cierto? Es como... ¿Mm? O es que se ve blanco. Esto es... O es como músculo, ¿sí? ¿A quién le va a mandar besitos? A mi hermana, Talca. Mándale besito a su hermana, Talca. ¡Saludos, hermana! Eso, la vieja cochina, Talca también. ¿Cómo se llama la hermana? La hermana, la señora. ¿Cómo se llama su hermana? Toma, llévala. La hermana sí sabe. Mariluz. Mariluz. Mándale un beso grande entonces, Mariluz. Ya, Mariluz, aquí estoy. Vine a tomar un rico desayuno con sopa y pilla. Así que beso a mi madre, a todos los que están en Talca, a toda mi familia. A los talquinos. Qué rico. Los talquinos lo pasan muy bien los martes. Oye, estamos los martes como un completo mojado. Me preguntaba la Monse, esto no es grasa, ¿cierto? Colágeno. 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 Porque la pata no tiene mucha grasa. Bueno, las mías menos, que son muy flacas. Aquí está. Mire. A ver, es un Lucho, por eso está tan estirado. Claro. Hay uno. Mira, ese plato acá está de moda, con colágeno. Mira, vamos a ir a ver los platos porque están en plena preparación, pues. Oye, pero aquí nos van a mostrar puro colágeno, pues. Ay, perdón, el secreto de muchos políticos comer caldo de pata. ¿Por qué, Julito? ¿Están estirados? Mira, vamos con el Rolex. Nos va acompañando también. Varios. Se va a quedar con el abuelo el Rolex. Mira, ¿qué tenemos acá, Felipe? Con la cara. Mira, partimos acá con la cazuela. La cazuela. Mira, acá está la cazuela. Sale la carne, toque. No podía cortar por el momento. ¿Cuándo la tele podrá tirar olor ya? Sí, está el sofrito, le da agüita. Estamos esperando la tele con olor, ¿no? Categoría B. A veces, mira, a veces no es muy bueno. Estamos en el charquicán. Ay, la papita, me gusta a mí la papita entera de la sopa. Ahí está, mira. El charquicán Monse. Volumen de olor. Sí. El arroz ya está listo. El arroz. Graneado. Oye, súper. Mira lo graneado. Mira lo graneado. Oye, mira cómo cae. Granero. Súper graneado. ¿Cómo se llama? ¿Paribet? Paribet. Parichef. 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 Garbanzos, mira. Mira los garbanzos. Es garbanzo Monse. Garbanzos con longa. Este sí que está criminal. Ese ajiaco. Este ya está ya en un 90% ya que le falta. Este ya está casi Este cosa las papitas y se le echan los huevos. Le quedarán unos 10 minutos. Menos, diría yo. El huevo lo echas revuelto, ¿no? Sí, sí. Lo bato todo para que quede bien. ¿Y el parichef todo lo cocina él? Las lentejas. Con ayuda puede ser, pero es de él. ¿Cuántos fogones está ahí aquí? 12 fogones. 12 fogones, Monse. Tú me preguntás si lo hace todo él. A 12 fogones acá. Sí. ¿Y él cocina todo? ¿Y este todo? De acá quién? Estos son los porotos. Mira los porotos. Poroto. Es lo que más sale. Por sí. Son 9 kilos poroto. 9 kilos poroto. Mira. Tiene la receta de 9 kilos. Sí, pero parichef. El hombre cocina para 2 y se equivoca. Pero no, sí, él no desgrana. ¿Ah? Me imagino que él no desgrana los porotos. Ya sería ¿cómo? Demasiado el hombre pulpo. No, me pregunta la Monse si no desgrana los porotos. No, son porotos, son uno los compra kilos, más ahí, así. Y aquí, oye, parichef, vaya haciendo varios de los de las bases, las vaya haciendo juntas. Por ejemplo, la base para los porotos, la base para las lentejas. Cada uno en su ollita. Ya. Lo que sí, poroto, el poroto con tallarín y el granado en la misma olla. Y cuando llego a echar los tallarines, ahí recién separo para hacer el conmote. Monse, ¿algo me vas a decir tú? No, es que él cocina solo todas las mañanas, tiene un ayudante cocina. ¿Qué edad tiene no, parichef? Están los además? Dos, está parichef y el papá. Sí. Ya, pero entre me pregunta, dos Julio, hacen ¿cuánto todo años eso. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? Yo mañana cumplo 41. Mañana cumple 41, Felipe. Mañana cumple 41. Yo no encuentro buen porque estamos de fiesta. Cerramos como, mañana. Sí. Es como actor de la serie turca. El que tiene cara de turco. Y me gusta porque los turcos son súper buen mozos. Estamos diciendo que ya no eres parichef. Eres Mahonur. Ah, sí, el no te falso. Sí. El falso no le han dicho. El falso Nur, pues. El falso Nur. Oye. El verdadero. Soy el que personaje de la cumbia villera. Cuando se afeita de cumbia villera. Mira. Cuando se afeita. Oye, mira, ya. Vamos a revisar de nuevo la olla. Porque harta gente me está preguntando. Olla por olla. Culinario. Vamos primero con los porotos. Porotito. ¿Y ese poroto viejo? Porotos vegetarianos. Sí, sin carne, sin cuero, sin chancho, sin nada. Ya. Y a ver, mostremos. ¿Qué es lo que trae? ¿Viene con espinaca? Acelga, zapallo. Acelga, zapallo. Lucho. La sal. La sal. Ayúdame con algo. El toque secreto que se. El toque secreto que el que no se cuenta. Diga. Lucho, ayúdame. ¿Qué pasó? Llamando. Si quiere comprar euros.
Oye, es que el gato se está comiendo todo el pebre, po. Tenéis que dejar algo, po. Está ahí comiéndose el pan con el pebre solo. Gran productor el gato, ¿ah? ¿Eh? Enterrado ya. No, es un crack. Está cuidando el plato. Tenemos aquí las lentejas. Ahí está. Es un capo de tutti. Zapallo. Oye. Un zapallo. Y el arroz más ratito, cuando ya están blandas, se aplica el arroz para... Lucho, ayúdame con algo. Aparte que lo tengo preparado en un rato más. Dime, Julio. Sí, este, el poroto, él tira un poroto estándar solamente con la verdurita, porque después lo va acomodando, ¿no? Le tira algunos tallarines, le tira algunos motes. Mira, Felipe, si me puedes mostrar de nuevo la olla de los porotos, me pregunta Julio, ¿el poroto va con esta base que es de acelga y de zapallo y el ingrediente secreto? Pero después tú lo acomodas y le echas ya sea los fideos, el sofrito. El sofrito un rato más lo preparo, que hago el sofrito para todas las legumbres. En el fondo la cebolla frita, con ají color, con ajo, comino y orégano. ¿Pimentón? No, pimentón no. No, el poroto lo remojaba. Sí, anoche. ¿Toda la noche? Mañana, yo... O sea, en los horarios de la vega lo ponía a remojar como a las 6 de la tarde. A las 6, 7 de la tarde hasta el otro día, que es la hora que me voy. Ya, ok. ¿Qué más me preguntaban? No, es que nuestra editora está preguntando la receta entera para que le quede bien. La jefa está preguntando. La jefa mucho, está preguntando, pero todo. Monse, ¿eh? Mira, si el agua no lo alcancé a decir el otro día. Cuando llegué con pan... la jefa me dijo, ¿y el pan con harina integral? No, le dije, no sé, no cacho la harina integral. Toma, me trajo libro, po. Me pasó el libro para que hiciera con harina integral. Al tiro. Para que vayas creciendo, po. En tu faceta. Me pregunta la jefa también, el agua de los porotos en la cual los remojas, después esa agua se bota. Es que no voy a botar agua, porque son 9 kilos poroto, me chupa todo el agua. En la mañana tengo que llegar a rellenar con agua, porque te chupa todo el agua, no queda con agua. Ya. Poroto gato. Ah, claro, pues verdad. Entonces, sí. Le echas, claro, el agua. Absorbe todo el agua. Claro. Y la olla amanece seca en la mañana con el poroto, con el agua. Ya. Y teníamos acá las lentejas y ahora alcanzamos a echarle el huevito a la ajiaco. Echémosle los huevitos. Ya, mira, le va a echar el huevito ahora a la ajiaco. El ajiaco ya está, con la carne. Va a batir. Le va a echar el huevito a la ajiaco, mira. Va a batir unos huevitos. Claro, ahí, bate los huevitos. Por eso le preguntaba si lo echaba entero o lo echaba... Mira, en una mano. Es que para esa olla hay que batirlo. Para esa olla hay que batirlo. Ahí va. ¿Cuántos huevitos más o menos? 6-7 huevitos. 6-7 huevitos. ¿Bien batido? Sí. Subió el huevito. No me diga nada que... Pero entre 6 y 7, quizás el séptimo marca la diferencia. ¿Cuánto está la bandeja para pa ti que la compráis? No, yo que compro el huevo primero. Claro, quizás todos le echan 6 y él le echa 7 y ahí ya marcó una diferencia. Mira. A ver. Y aquí vienen los huevitos. Ah, y se gana la clientela. Mira, los huevitos ahora las vamos, que vamos, mira, ahí está el batido. Que, uy, qué técnica. Parichef en este momento. Mira. Parichef está tranquilo. Echando de a uno los relojes. Perdón, los huevitos. Los huevitos. Tiro, como ya se está cocinando. Ya se está cocinando. Oye. Le pone cero color para el chef, ¿eh? El hombre es práctico, es conciso. Ahí está. Es que me gusta tanto, que alcanzamos, no le eche el mismo aliño todo. Ya, no le eche el pimentón, no, cada una cosita tiene su aliño. Y tiene un poco de cebolla. Que dejar al niño al colegio. La siguiente olla. ¿Con cuál vamos? Su espectáculo de olla es maravilloso. Todas las ollitas juntas hirviendo. Estoy preparando acá la mantruca. Tengo listo. La mantruca. Sí. Para echar las papas. Esa se demora un poquito más. Sí, porque las papas. Las mantrucas se echan de a una, ¿no? Sí, pues la masa la preparamos nosotros acá. Ya. Nada, masa comprada, congelada, no. Acá se prepara en el momento con la harina. ¿Las tienes congeladas y las vas a echar? No, se prepara en el momento. Ah, en el momento. Sí, hacemos la masita, todo sentido. Y la masa es harina, agua y un poquito de sal. Nada más. Y sale un poquito, porque como ya el sofrito, la base tiene sal. Si te puede pasarle un poquito la sal, entonces... Oye, me dan el dato acá y te pregunto a ti también, Felipe, el tema de los cuidados acá. Estáis aquí 12 fogones, 6 fogones por cocina. Sí, no. ¿Cómo el tema de la preocupación acá? ¿Cómo vais con el tema de la seguridad? Eso ya uno tiene manejado ya. La experiencia. Y uno trata de evitar los problemas, los accidentes, pero suceden. Suceden, ¿no? Muchas veces te queman los brazos. Te muerde. Sí. Me preguntan si antes tenía pelo. Sí, tuve pelo un tiempo, no, era chiste, cuando estaba en la universidad. Bueno, todo. Crespo largo, a lo rápido. Joven, tiene 40 años. Todos teníamos pelo antes. Sí. Tiene 41 años, un niño. Parichef tiene 40 años. Opté por cortarme el pelo en vez de usar gorro, prefiero andar pelado. ¿Qué le pasó a Rolex? Tiene que ir a clase. Tiene que ir a clase. ¿Y quién lo lleva, Parichef? Tiene que ir a clase, Rolex.
Parichek, pero dijo que iba a ocupar el comodín. ¿Quién lo lleva? El comodín llega más tarde hoy día. Llega un poquito más tarde. Por la tele. Oiga, y acá atrás, ¿qué tenemos? Oye, es de familia la peladita de Parichef, ¿o no? Esa es la espuma que... Mira, cuando empieza a hervir los garbanzos. Claro, esa es la espuma del garbanzo que empieza a arrojar cuando... El almidón que bota... Sí. Y este le echa el arroz cuando ya está casi... Cuando está casi... Sí, que la vieja primero. El arroz se bota 5 o 7 minutos en cocer. Claro, 5... 10 minutos puede ser... Sí, 10 minutos, sí. Va en agua, entonces... Va en agua, sí. Y la olla de acá teníamos la cazuela por aquí, ¿o no? Este es el arroz. El arroz, mira lo graneado que está. Con zanahoria, con pimentón. ¿Cómo puede hacer? Mira lo graneado. Mira, arroz. Si lo puedes mover de nuevo, Felipe. Graneado, mira. ¿Cuánto es eso de arroz? Son 2 kilos. 2 kilos de arroz. ¿Cuánta agua arroz le he lo mismo? Kilo, ¿dos tazas por una? Dos por una. Y están hirviendo. Se sofríe el arroz. Y después se le agrega el agua caliente. Me dijeron hace poco en un curso que hice: ningún arroz, no más de 18 minutos. No, cortito. Ningún arroz, ninguno. Cortito, sí. Ya. Sí, no, es rápido. ¿Pero cuánta agua le echas a esa olla? Una taza en la casa, eso, claro. Estos son 2 kilos. ¿Y en esto cuánto rato? Media hora, por lo menos. Media hora. Si nos puedes mostrar de nuevo, Felipe. No. Media hora, mira. Mira cómo granea. Oye, ¿le echa ajito al sofrito? Es que a mí me gusta el arroz con ajo. Me gusta con un poquitito el arroz de ajo. Le quede bien. ¿Cómo, Monse? A mí se me quemó el otro día. Arroz con ajo. Acá tenemos ¡Lucho! La cazuela, falta solamente la carne. Dime, Julio. Mira, ayúdame con el arroz, es que yo quedé mal con el arroz. El arroz lo tira a fuego lento, tiene tostador abajo, tiene algo, ¿no? O va directo a la olla. El arroz. Me pregunta Julio con el arroz. Que yo hice una taza y se me quemó el otro día. Mal con el arroz, me dice. Uno pone el arroz, lo fríe. Lo sofríe primero para granearlo. Para granearlo. Se le agrega el agua. Esperamos que hierva, a fuego rápido. Le echas el agua fría, ¿no? Agua caliente. Agua hirviendo, que manejo agua hirviendo siempre. Ya. Lo hago con el agua hirviendo. Papá. Sí. Lo hago con el agua hirviendo, que acá tengo agua caliente, manejo constantemente. Obviamente baja la temperatura. Espero que hierva y bajo el mínimo. Al mínimo. Al mínimo. Sin tostador, sin nada. Al mínimo del fogón. Baja el mínimo. Y ahí espera. Y ahí lo va rompiendo igualito, pero este arroz ya está listo. Está listo, ya se está apagado. Está listísimo, que no hay que sobrecalentarlo. Un ratito más ya lo traspaso al baño María. Ya. ¿Al baño María? Las tapitas están acá. Para mantenerlo calentito. No. Ah, sí, me pregunta si los deja a baño María. Sí, a baño para María. Para calentarlo. Todo baño María. Todo baño María, sí, Monse. Para esas bandejas, claro, en el fondo. Se pega, claro. Claro. Y se mantiene. Después lo saca las bandejas. Y acá están las patitas. Están todas las patitas aquí, mire. A ver, las patitas aquí están de las patitas, mire. Ay, quiero que me diga la verdad. Oh, estoy pasando cerca el fogón y la marca fuerte, inflamable. Fuerte la imagen. Ahí está. Esa es la pezuña. Mire, ahí están todas las patitas. Es la pezuña esa que vi. Mire. Me pregunta la Monse si es la pezuña. Ahí vi una pezuña, sí. Mira. Pezuña, Monse. Muy la bien, Monserrata. Pezuña, sí. Monse. Sí, pues. Ahí está la pezuña. Oye, Parichef tiene... ¿Ese caldo se puede congelar, Felipe? Sí, se congela, sí. Se congela ese caldo. Al enfriarse, que igual que una jalea, queda así, compacto todo. ¿Y qué come Parichef? Mirar al queso cabeza. Sí, mirar al queso cabeza.
Berichef está súper cuando come sustancia, la bueno, come puro sano, puro casero. Son de pata, son de pata. Oye, Felipe, y lo otro, ¿qué almorzáis tú? Acá estoy. Yo que almuerzo, lo que queda al final del día, a las 4, cuando llega a las 4. Ya, pero ahí a mí me encantan las legumbres. Yo soy poroto, garbanzo, lenteja. Ese es mi... Bueno, lo que más sale es dieta. La legumbre, sí. Es que invierno, por Luchito, en invierno la legumbre funciona bien. Y la gente le dio por no comer legumbre porque engorda y la legumbre no engorda. Hay de 13 kilos de legumbre. Y tú así, esto para lo que va ahora entre la... para el día. Para el día, hasta las 4 o 5 de la tarde estamos acá. Y esto es lo que te aguanta para el día. Sí. ¿Sobra mucho? Gracias a Dios, no. Que uno ya sabe, ya uno maneja... Ya más o menos va cachando. Son más de 23 años acá metido, entonces... ¿Cachai? El flujo, que es la semana un poquito más lento para la cosa, para la carne, para el pollo. Pero está de los 16 años. La semana no, porque tiene que ser más pollo, más carne. Y la semana algo más legumbre, más... Oye, 23 años, tú tenés 41. ¿Hace cuánto? Del año 2000, tengo que salir del colegio. El año 2000. Terminé mi colegio con 17 años y me puse a estudiar en la noche y trabajando acá con mi papá. ¿Estudiaste cocina? No, soy ingeniero civil industrial. ¿Ingeniero civil industrial? Sí, el hotel. ¿Ingeniero civil industrial? Cuando la sangre tira, es más fuerte. Sí. Ahí el cartón creo que estaba disputando grasa arriba. Pero esa carrera es más difícil. Oye, pero esa carrera es lo que me dice la Monse, es una carrera difícil, ¿no? Monse, tiene harto cálculo. A mí los números me fascinan. Sí. Pero más me fascina la cocina y trabajar con mi papá, porque es algo que poco puede... Hablaste de cálculo, número, y tú te imaginas que todos los que estamos acá con los números tenemos alergia. Tenemos alergia. Por algo terminamos estudiando periodismo. Son todos humanistas. Sí, no, yo... Era... Y acá mismo me sirve, yo... En la universidad los trabajos que tenía que hacer, de recursos humanos, evaluación de proyectos, todo lo hacía referente al local. Y ahora, claro, trabajas con tu papá, vas viendo las cuentas también. Las cuentas, todo manejando, administrando. ¿Y a qué hora duerme? Generalmente de 12 a 4 y media. Ya. De las 12 de la noche a las 4 y media. Ya, ese momento. Sí, porque salgo de acá a las 7 y media, 8. Hay que llegar a hacer las tareas. Mi señora me ayuda. ¿Ah? Oye, Parichef. Las tareas de mi hora. Parichef es buen partido. Pero ¿por qué usted se pone a preguntar esas cosas? Parichef es un ejemplo. Parichef es un ejemplo. Es buen partido. Es un buen mozo. No le diga que me avergüenza. Buen mozo. Aprendo a leer, escribir. Cocina increíble. Vienes caminando. ¿Cuántos hijos tienen? Cocina cuatro. Cuatro. Rolo, ya. Rolo, Omega. Omega, Rolo, Rolo, Omega. Ya. Búlgaro. Timing también. Saludos, muchachos. Está acá, güey. Me imagino que en la casa no llega a cocinar. No. Víctor, no, Felipe. No. Poco, nada. Una paella de huevo, con suerte. Ya. No llego, no. Pero en la casa, ¿qué comen? Le lleva los... Bueno, tu horario es... Lleva de luna comida a ahí para la casa. De luna a domingo, ¿no? desde llego, me levanto todos los días a las 4:20, 4:30 de la mañana, hasta las 7 de la tarde. Porque acá el mercado cierra a las 5, pero después hay que dejar haciendo aseo, preparando para el otro día, avanzando. Cerrado para evitar el tema de los incendios, las llaves de... No, acá todo cortado del medio, claro, siempre todos los días. Que dura la... Porque luz, agua, claro. Todo lo que es frío tiene un medio aparte que se queda, el único que andando. Ya, mira. Vamos a seguir viendo los platos, muchachos. Oye, que nos gustó. ¿Podemos servir una gente? Me dio curiosidad su vida, Luchito. Dime, Monse. Ya, entonces él llega a la casa tipo 8 de la noche. Me imagino ahí. ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Hace las tareas con los niños? Me pregunta la Monse. Llega a eso de las 8 de la noche a la casa, más o menos. Hacer las tareas con los niños. Y ahí comí algo, ¿no? Alguien pide por Uber. No es chiste, ya va. No llegar a cocinar, que su sushi, su sándwich para la noche, para nosotros. Porque no, llegamos tarde, Y además con el tema de los niños. De los niños, todo, que gritando las tareas. ¿Su señora trabaja ahí también? Bañándolos, todos los... ¿Te lleváis algo para la más chiquitita? Sí, la que tiene 2 años, ella le encantan las pantrucas, la carbonada, y siempre la parto un poquito para la tarde, para que coma comida, ¿no? ¿Tu mujer trabaja? Sí, trabaja, mi señora, sí. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y cómo lo hacen con él? Llegamos juntos y nos vamos juntos. Ya. Porque ella tiene los puestos. ¿No trabaja contigo? No, acá no, pero ella tiene puesto acá afuera, es que ella vende cosméticos, todo lo que artículo para mujer, pinche, col. Están todos acá juntos. Es que nos conocimos acá. Familia. Linda historia. Me dio mi familia. ¿Y cómo nació? Oye, ¿y si nos sentamos y nos cuentas tu historia de la mujer? Ya, bueno.
Porque el gatito está con hambre, ¿ah? El gatito está con hambre. Conversemos mientras... Claro, pero sí, pues ya nos va a contar. Aquí Víctor nos va a ir contando. ¿Quién le cuida a los niños? Víctor está trabajando, ya está produciendo. Las ligas de generación. Se conoce así. Partió mi abuelito, ahora estoy yo, o sea, mi papá, y ahora ya de a poco está entregando el cetro, la posta, está entregando la posta. ¿Y cómo se conocieron ustedes, Felipe? Víctor, ah, con mi mujer, yo me conocí con mi papá. ¿Cómo se conoció con mi papá? Hay estos niños que no se conocen con el papá, sí, bueno. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Y cómo se llama el local de Parichef a todo esto? Claro. ¿Cómo se llama el local de Parichef? Vamos por acá. A todo esto. Los Rodríguez. Ese es el local. Los Rodríguez. Aquí cuando tú entras... Oye. Los Rodríguez. Julio. ¿Anda sin documento? Sí, pues... Me pregunta si el local es Los Rodríguez. Los Rodríguez, qué bueno. Así es. Desde el año, pero esa es la fecha. Desde 1956. Oh, no. Él lo mató. Papá, venga para acá, venga para acá. Venga. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Recién? No, el mejor macabeo de La Vega y el mejor papá que, del mundo que hay. Ya, ahí sí. Pero dijo que era buen papá, que era buen papá. Ya, vamos para allá, mira. Pero Matías, ¿qué está haciendo? Pues? Los Rodríguez, desde 1956. Imagínate la tradición de ese restaurante. Este no ha parado de comer, ¿ah? Eso. ¿Saludos para quién? La industrial leyenda. Es un Cabo del Tutti. Allá. Saludos para todos. Aquí está el Cabo del Tutti. Este lugar está increíble. No, a ver. ¿Es cilantro o berenjil? A ver, Matías no llega a almorzar, ¿ah? Matías desde hace un tiempo que no puede llegar a la casa almorzado. No puede. Tiene que llegar con el vale desayuno o con el vale almuerzo. Me prohibieron el arroz con pollo. Ya no, empieza a tirarle palo al casino, pues ya. Mire que está lindo el ajiaco. Mira, ahí está el Parichef chiquitito. Mire, tiene muy lindo aquí. El Parichef chico. Sí, aquí está, po. ¿Cómo se llama el Parichef? No, se llama Rolex. ¿Cómo se llama el Parichef chico? Rolex. Se llama Rolex. El Rolex. ¿Cómo se llama Rolex? El Omega. Sí. Esto le parece que pide este palo. Víctor se llama. También se llama Víctor. También, Víctor. Se llama Víctor. Al no entiendo los nombres de las guaguas, así que le ponemos el mismo. Pusieron, le dicen Omega en la casa. Omega Constellation. Oye, Luchito. Oye, está, dígame. ¿Te sirvieron a ti finalmente ajiaco, no? Ajiaco, aquí sí, está. Sí, hicieron, se notaba que es lo que querías comer, ¿ah? Con un poco. No, no, esto querías tú, si le echaste el ojo. ¿Estás mal de inmediato? Le echaste el huevito, todo. Todo, póngale todo, verde, póngale verde, que nomás siempre va a ser rico. Que quede bonito. Ahí está, eso. Bien armado, así, eso. Y lo que póngale más recién, verde, ¿ah? ¿Cómo te conociste con tu mujer acá? Trabajando. Ella tenía un trabajando una amiga, un poco más allá. De partida somos los dos criados de La Vega. Nunca nos conocimos, se cruzaron nuestras vidas, pero llegó un momento en que se cruzaron los caminos. Y nos comenzaron a cruzar. Después a pero salir, ahí en La Vega, que entonces. La micro, que te acompaño. Ella tiene los hijos mayores. Ya. Que yo lo he criado todo. Y bien, pues, y de repente, de la mitad a la mitad a la mitad, un día, para el matrimonio de mi hermana, yo no tenía con quién ir. La invité. Y ahí se dio la chispita. Y ahí partió todo. Sí. Oiga, y Víctor, Víctor hijo, ¿cómo cocina el papá? Rico. Rico. ¿Y qué es lo más rico que hace el papá de comida? La lenteja. Las lentejas. La lenteja. Bueno, la lenteja. Oye, Luchito. ¿Y los niños se van a almorzar ahí al local? Dime, Monse. ¿Los niños, pero no almuerzan ahí o no? ¿Vienen acá a almorzar los niños? ¿Almuerzan en el colegio? Él almuerza en el colegio. Pero siempre llega con hambre. Gracias a la tía la Junaed. Entonces... Pero siempre llega acá a rematar. Y como se va con nosotros, poco menos que tomamos acá en el local. Pues, claro. Entonces, y la chiquitita, la bebé, ella está con mi mamá ahora en la casa. La pasamos a dejar en la mañana. Llega comida, todo. Después acá, lentejas, pantruca, lo que le comida ella... casera. Sí, sí. Papá, yo como dos veces en el colegio, la colación y el almuerzo. Ah, sí, pues tiene la colación y el almuerzo. Sí. Pero igual llega con hambre. Sí, igual llega.
a comer pan lenteja, a comer el papa, carne con papa frita que le gusta. Oiga, ¿y en el recreo come cazuela? Sí. Mire, come cazuela. Qué lindo los ojitos del... ¿Cierto? Sí. Menos porotos. Ah, los porotos no le gustan. No, es que, pero los con mote y los mote no, los con mote no le gustan. Poroto con mote es muy bueno. Sí. Ya. Y porotos con riendas. ¿Cómo con mira fideí? A su papá? Ese yo no los conozco. No, no los conoce. No, es que el poroto con tallarines, no con riendas. Ya le cantaste la... Claro. Oiga, don Víctor, vamos a venir al tiro con el ajiaco. Sí, no hay problema. No se preocupe. Oye, vamos a ir a darnos una vueltecita. Volvemos de inmediato.